noche me acosté, salí soñando inmediato, que la gente me aplaudía y admiraba mi retrato. Así todo me decía, y yo inflado en mi orgullo, su adulación recibía. De repente oí una voz, como el estruendo de aguas, me dijo: ¿quién eres tú para que tomes mi gloria? Solo yo soy el que soy, y no hay otro como yo. Inmediato, porque la salsa soy yo, para que lo sepas. Yo soy la salsa, te lo digo. Yo soy la salsa. Oye, muchacho, por más que no traten de negar, yo soy la salsa. No, Dios, ¿por qué? El que sabe de esto, sabe de esto. Y aquí está la salsa, el plátano y la cebolla. Y sin cansancio. Ay, qué bueno. Vámonos, vámonos. No, espérate, ¿qué? Me voy deprisa, mi amor. Pero está bien, pero mira qué cebolla más bonita, muy bien. Mira qué plátano. No lo hagamos los pendejos, que esto no es de cebolla, eso es de plátano, ¿eh? Corazón, mira. Mi amor, tú sabes que a mí nunca me ha gustado comprar así en la calle, lo mío de supermercado, tú sabes, a los venduteros. Los supermercados están cerrados a esta hora, querida mía. Claro, mira, además, mira esa cebolla tan linda, por favor. Y a su marido le gusta, a su marido le gusta la cebolla. Písquelo, no le pisque. ¿Puedo tocarla? Puedes tocarla. Tiene unos guantes para ponérmelo y tocarla. Señora, usted toca la cebolla diario, sin guantes. Entonces, ¿qué va a ofender? ¿Dura? Ay, no, mi amor, tan blanditica. Eso no da gusto picarla. Sí, no. Tan blandita. Ay, caramba, qué blanditas están, como parece que ya tienen su jugo. Exacto. Porque ellas cuando están robustas de jugo, se ponen blanditas. Ay, no, mira, está dura. Mira cómo rebota, mira. Ay, Dios, se me fue la cebolla. Perdón, machante, perdón. Yo pensé que usted se la iba a robar porque llegó lejos. Yo dije, bueno, aquí tengo yo al señor por si acaso se la roba, ¿sabes? Pero ya usted pudo ver. Ay, sí. Mira, eso sí hiede. Esos son olores naturales, mi amor. Mira, cebolla hiede. A lo mismo. A lo mismo. Entonces, ¿cuál es la heredera? A lo mismo, señora. La cebolla es cebolla. Usted no ha oído, ay, qué bajo a cebollas. ¿Es cebolla? ¿A qué? ¿Usted la quiere perfumada? Se la damos, se la perfumamos, ¿eh? No, está bien. Está bien, amor, está bien, cógela entonces. Bueno, pues, nada. ¿Cómo tú la quieres? Espérese un momentico, espérese. Porque lo que pasa es que yo la veo como que está muy chiquita. Mira qué chiquita está esa cebolla, papi. Mira, eso no se puede hacer nada con ella. Señora mía, esas cebollas son grandes. Mire el tamaño de esa cebolla. Pero lo que pasa es que a mí personalmente me gustan las cebollas chiquitas. Entonces, tan grande, o sea. ¿Usted se refiere a la chiquita? Defíname, ¿tan grande o tan chiquita la cebolla? ¡Tan ahí! ¡Tan ahí! O sea, usted está viendo lo que está viendo. Sí. Usted está viendo lo que yo estoy viendo, lo que nosotros estamos viendo, sí. Lo que estamos viendo. Bueno, es que ya claro. Me gusta, o que estén grandes o que estén chiquitas, pero así dice. Pues cómprela, o marditaza grande o marditaza chiquita, compre esa cebolla, pártala en pedazos, no le gusta grande. Usted la parte en pedazos, le gusta chiquita, no la parta, le gusta grande, no la parta, chiquita. ¡Coño! ¡No joda, doña! ¡Carajo! Compra 30 libras ahí por lo menos, mira que tienen sus cáscaras bien. ¿Cómo está la libra? A 50 pesos. ¿A 50 pesos la libra de cebolla? Ojalá 45. ¿A 45? Ojalá 30. ¿A 30? Ojalá maldita da, no la quiere dar, yo le doy maldito cuarto, pero coja la maldita cebolla. Oígame. El gordo la necesita. Además, usted es el hombre, hágase sentir porque... ¡Carajo! Sí, ¡caballero! Pero, sí, pero... ¿Yo estoy quieto? ¿Qué? ¿Quieto estoy? Que, mire, estoy quieto. ¿Va a comprar la vaina? ¿Sí o no? Óigame, yo se la iba a comprar, pero a mí no me gusta la cebolla sin cáscara. No tiene cáscara, así que... La cebolla esa tiene cáscara. Y si usted la ve ahí, que tiene su cáscara... Mira que no tiene cáscara, mira. ¡Claro! No va a tener porque ya usted se la quitó. ¡Se la quitó! ¡Ahora! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Se la pego! ¡Pega
Bueno, pues ya está bien. Dime una libra de cebolla. Ya, que no haya que hablar tanto, Sí, que me gustan así con todas esas cacas. Yo no quiero esa cebolla, no, esa cebolla está fea. Yo no quiero esa cebolla. Si él me ofrece otra cosa, quizá yo compre, pero cebolla no. Señora. ¿Qué fue? Es para tirarle fotos. Porque si usted quiere, yo busco a Rojo Cuello que se la maquille. Eso es lo que usted quiere, que se la maquillen. Son tres malditos actores que usted está comprando. Raymond Pozo, ahí está a Fernando Gascarrillo y a Miguel Céspedes. Usted quiere tres malditos actores para maquillarse ahora. Son tres cebollas, señora. Ay, señor, pero ok, pero ofrécame otra cosa, porque cebolla. Tiene plátano, cebolla. Ahí tiene la variedad. Plátano, cebolla, cebolla y plátano. Muy bonitos los plátanos, Moy, muy bonitos. Gran poder de Dios. Míralo ahí. Ay, no. ¿Tú sabes por qué yo no quiero los plátanos? Porque después tú quieres que yo agarre y te pique los plátanos, te haga plátano con cebolla. Y yo no me voy a poner a cocinar, mi amor. Ay, no. ¿A usted le gusta el mofongo? Sí. No se vaya de ahí, yo se lo voy a majar.